Primero, se trata de la primera retrospectiva quizás que se hace en el mundo de un pintor enclaustrado por 35 años. Eso no es todos los días. 35 años encerrado para hacer una exposición, entonces tiene una validez importante. Segunda importancia, se va a editar un libro que ya pues el médico Pifano lo hizo en 20 años de trabajo sobre la pintura desde un punto de vista patológico, no un punto de vista artístico, sino científico. Una labor que él ha hecho, que yo me he dado cuenta que él hace un día escribió una de las columnas que se llama, ¿cómo es que lo tituló? La Odisea de un libro. Bueno, ¿por qué? Porque me da una odisea. Mira, Pifano, como lo está haciendo desde el punto de vista científico, tú quieres trabajar cuando yo viví la infancia. A tomar datos. Tú sabes que la crítica de arte poética no hace eso. La crítica de arte poética es más fácil. Digo yo, la científica es más complicada porque tiene que ir al lugar de donde nació el pintor. Ver el clima, la atmósfera, los paisajes. Y una cantidad de factores que son los que le sirven de base para la pintura. Bueno, entonces serían las dos importancias que tiene esta exposición retrospectiva, que yo prácticamente en sí no lo llamo retrospectiva, sino una presentación de mi obra en 30 años de encierro. Que es bastante importante para que se vea algo nuevo en la pintura del Estado Lara, porque yo me parece que estar encerrado conlleva a un mundo espiritual muy complicado. Quizás casi al borde de la locura, porque hay que ver, para aguantar la mecha 30 y tantos, casi más de 3 décadas de encierro, claro, con una visión pictórica, que fíjate tú, todas las visiones que el espíritu me va abriendo, fíjate por lo menos este cuadro que se llama Las Grutas Te Esperan. Fíjate el título, ¿no? ¿Por qué yo llamo aquí Las Grutas Te Esperan? Mira aquí todas las personas, los antepasados, las generaciones muertas. Y ahí va surgiendo, mira tú, el hombre viene de las grutas, yo creo que tiene que ir a las grutas otra vez. Esto que está pasando ahorita tiene una respuesta, que el hombre tiene que algún día acudir otra vez, no nada más a las grutas, sino a lo natural otra vez. Un poco a lo natural, no todos, no. Una parte del hombre, sería bueno que algún día dijera, vamos a buscar un grupo de personas. Yo no es que estoy queriendo descubrir una cesta, nunca. Pero yo me parece que podía haber un acontecimiento importante que surja tras esta pintura. Es decir, no será bueno que el hombre algún día agarre un camino como este hacia otra dimensión. La ciudad no sirve ya. Roa Bastos escribió un libro que se llama Héroes y Tumbas, sobre Héroes y Tumbas, y habla ya un poco sobre eso que él dice, que el hombre cuando estaba en el campo era feliz, y cuando se comenzó a salir del campo, a formar aldeas o pueblos, ahí comienza el hombre a trastornarse, a ponerse loco, a inventar aparatos para que para esto, para lo otro. Entonces, el hombre de la antigüedad no hacía eso porque lo que tenía solamente en su casa era una tinaja para echar agua, animalitos para comer y todo eso es lo que tenía. Ahora en la ciudad se inventan muchas cosas para que el hombre viva totalmente alocado. Fíjate esta cantidad de aparatos que se están viendo últimamente. Entonces, en este cuadro, que lamentablemente pues, no va a estar en exposición porque lo tengo aquí, te lo dejo para mí. Entonces, este cuadro habla mucho de que el hombre tiene algún día que convertirse en algo diferente. La ciudad ya se ve que no va a ser la respuesta para que el hombre sea feliz. La ciudad, como decía Baudelaire, es la ciudad donde está el mal metafísico, está sentado en la ciudad. Es verdad, aquí está el mal, que bueno pues. Entonces aquí tú ves el periódico, pura maldad. Por ahí una noticita de una cosa buena, pero ¿por qué el mundo está lleno? Se sabe que dicen que el mal es el promotor del bien. Porque hay una filosofía que dice que si no hubiera hecho por el mal, no hubiera el bien. Porque parece que entre más mal hay, entonces el espíritu de uno se da cuenta de que el mal no es bueno. Y por eso aquí, fíjate cómo se practica mal en la guerra. Fíjate esta guerra que ahorita en Kosovo, esa parte que es tan de ahorita. Eso es importante, pero desde un punto de vista negativo un poco, no vamos a decir lo que yo estoy de acuerdo, ¿no? Sino que es importante porque ya aprende el hombre a ver que eso no es bueno, que eso es lo más malo. Entonces ahí va, entonces del mal surge el bien. Bueno, entonces en este cuadro las grutas te esperan. Es como una parte que sería bueno verlo llevar después yo, porque aquí te hablo de la salida del hombre. No a quedarse en la ciudad, verse por dentro del mismo y comprender que la ciudad lo fracasó. Fracasó esta exposición. También espero que el público asista, interprete, medite, no solamente la vea por encima, sino que haga una meditación para no perder el tiempo, porque si vamos a ver una exposición de pintura para puro ver los colores, y la belleza del colorido, y la belleza de la perspectiva, no, eso no es nada. La pintura es un mensaje, como una especie de algo así como una carta que uno echa de adentro hacia afuera. Gana o pierde. En esta exposición tiene que haber personas que yo sé que a lo mejor no le va a gustar, pero yo le pediría al público que le preste más atención un poco, no vean la pintura así con los ojos por encima, sino que la mediten, dialoguen con el cuadro, vean que una pintura no solamente es para, ya hablé ahorita, perdón la repetición, de puro ver qué bonito el cielo, qué bonito las nubes, no. Vamos a ver, menos mal que yo pinto los cielos bastante atormentados, para que la gente note verdad. Y le pongo bastante relámpago y trueno y rojo y amarillo, para que la gente se sacuda por dentro, se dé cuenta que nosotros tenemos un alma que aún sentimos. Fíjate, el hombre moderno anda ahora en puro en carro a ver cuánto va a ganar o cuánto va a perder. En la pintura mía no va a haber eso, ahí no va a haber ni un carro, ni una bicicleta. Ahí va a haber es puro dimensiones del inconsciente donde tiene que él meditar.
Porque yo soy como todos, yo no voy a decir que soy extraterrestre, yo soy igualitico a todito. Pero como vivo encerrado, ahí es donde me dé quizás un poquito menos parecido en el encierro y durar tanto meditando en la soledad, que esa es parte también de la pintura mía, la soledad, el dolor. Esa es la falta de comunicación, también un poco en broma. Pero esa es la pintura mía. La pintura mía viene siendo como una especie de filosofía pictórica del espíritu. O sea, cuando yo digo filosofía pictórica del espíritu es porque sé que la pintura me viene de una pregunta que yo me hago yo mismo. Yo nací para pintor. ¿Y qué es ser pintor? ¿Ser pintor es puro echar colores, como digo? No, no. Ser pintor es enviar un mensaje a corregir la humanidad. Que la humanidad diga, voy por el mal camino, mire este cuadro, ya te hablé de la ruta, te esperan. Vamos por un mal camino, vamos por un buen camino. El cuadro en sí es un mensaje escrito pictográficamente, una escritura. Es un idioma que lamentablemente no es hablado, sino que solamente pasa por el ojo. Pero dicen que algún entrenador, pocas palabras. No es necesario estar hablando tanto para que la persona entienda a uno. Yo te hablé el otro día que un pintor tampoco puede estar, por si yo no voy a la exposición, nunca voy a mis exposiciones, para que mi cuadro hable solo. Porque hay pintores que van y comienzan a hablar por el cuadro, y yo estoy haciendo esto aquí porque estoy en mi casa, pero yo ya no lo haría porque ahí me quedaría tranquilito, porque la pintura se está manifestando y ya tiene que hablar. Pero si a mí me da una idea de que si la gente va a la exposición con buenas intenciones, con cierto amor, a mí me parece que eso es lo que yo busco, que la gente se acerque a la pintura mía con cierto amor, con cierta comprensión. Se lo estoy haciendo con todo el cariño. Mira, me encierro por más de 35 años para hacer esto que van a ver ellos en poco tiempo, lo van a ver en una hora o dos horas. Eso tiene estudio, ahí hay cuadros que son del 68, 65. Hay una cantidad, más de 3 décadas de pintura hay ahí. A través de un sacrificio muy grande que había tenido que haber encerrado, abandonar la calle, abandonar todo. Y con esto no lo estoy diciendo para que le tenga más amor a la pintura mía, sino para que vean que es un esfuerzo, que no es como el pintor. Tú sabes que el pintor, yo no voy a decir que yo soy el más esforzado y el que más me odia de la pintura. Pero hay pintores que pintan son paisajes que los copian de la naturaleza. Yo no es que le estoy faltando el respeto a la naturaleza porque ahí es donde se aprende. Pero la pintura mía es meditación de lienzo en blanco al cerebro. ¿Cómo uno ve un lienzo en blanco y al estar en blanco no tiene nada, verdad? Pero en esa nada hay algo. Y de ahí emerge la figura poco a poco. A medida a veces se va dañando el cuadro y hay que borrarlo. Ya tú comes la pintura y complicas para que a veces le gana la partida a uno. La pintura es como jugar a ajedrez, una mala jugada y el cuadro no sirve. Le puede fallar la perspectiva, el colorido, la armonía. Una cantidad de detalles que son ya un poco hasta científicos, pero no, porque el arte es libre. Yo me parece que cuando uno pinta con arte, no necesita tampoco estar con que este color no sirve, no, no. Hay que pintar para nada. Así como hacía este gran pintor Bárbaro Rivas, que él no combinaba colores bonitos, él no ponía figuras bonitas, pero las ponía con amor. Eso tiene que ser bueno y yo sé que sí va a llamar la atención y sé que sí va a gustar, porque fue con cariño y fue con todo el amor posible de mi espíritu. En 30 años de trabajo, ahora se hace esta gran retrospectiva, que creo que se va a llamar Macario el pintor de la libertad, creo que lo pusieron así. Muy bueno, por cierto, porque en verdad yo sí, aunque la libertad hay que saberla, aquí tendríamos que hablar como 3 días sobre lo que es la palabra libertad, y eso es muy complejo. La palabra libertad ha causado muerte, destrucciones, y no se puede alcanzar, porque la libertad es un deseo inalcanzable del hombre, ha causado muerte. Fíjate las batallas que se han hecho en nombre de la libertad. Ahora la libertad en el arte es muy diferente. Esta libertad que yo utilizo es una libertad metafísica, donde el espíritu no se sabe hasta dónde puede llegar. Fíjate este cuadro, tú te puedes ver dónde va este personaje a llegar, nadie sabe. Este personaje se hunde en las tinieblas de la oscuridad, del inconsciente, y menos mal que tú entiendes mucho porque usted creo que es psiquiatra. Entonces, esta tiniebla que tú ves ahí, que solamente un sol alumbra, está ahí un poco hasta, vamos a decir, con una luz muy tenue, una luz mortecina. Se ve clarito que el hombre tiene que caminar hacia su inconsciente, navegar allí, navegar, buscar. Ahí encuentra todo. A veces no encuentra nada, pero la nada le sirve para proseguir. Y creo pues que cada cuadro mío en esa exposición, pues eso es lo que tiene que buscar.